Noche más aquí acompañándome, y no solo a mí, a Braxter también, porque hoy me acompaña Braxter, que está por aquí, que por cierto le voy a dar paso a su exquisita voz, que tiene una voz, la verdad que me encanta su voz. Mira, mira. ¡Ey, Braxter! Estaba silenciado, Braxter, ¿qué estarías haciendo ya? Por supuesto. Muy bien. Pues nada, estoy chicos, vamos a quitar esto. Vamos a poner la Razer, perfecto. Vamos a quitar la pantalla esta de aquí, aunque es algo bastante guapo. La voy a dejar durante todo el directo, pero la vamos a quitar. ¿O no? Y nada, chicos, aquí estamos ya. Bienvenidos, otro directito más. Y esta vez, continuamos con unos parkour de Josepo. Y uno de ellos que va a ser el último que pongamos, porque quiero que esté Stratus también cuando lo juguemos, y seguramente lo hagamos mañana, ¿vale? Uno de ellos, según la descripción, ¿vale? Según la descripción del parkour, según Josepo, dice que es el parkour más difícil que ha creado hasta el momento. O sea, el parkour más difícil que ha creado Josepo. Si ya de por sí sus parkour son difíciles, imagínate, Braster, si dice él mismo, a sí mismo se dice que es el más difícil que ha creado. Puede ser que como... Que implica la palabra toca pelotas, ¿no? Que va a ser toca pelotas, que vamos a gritar, que vamos a tirarnos de los pelos de los huevos, Braster. Probablemente uno a uno y nos lo vamos a depilar. ¿Por qué? Porque va a ser súper complicado. Pero bueno, no hablemos de huevos y vamos a darle caña, porque tenemos un primer parkour también que es de Josepo. Esperemos que sea normalito, no sabemos muy bien cómo es. Y por cierto, me acabo de quedar con el mono de carreras, porque así soy yo. El mono de carreras me encanta. Y yo con una parola en medio, tú. Mírame, mírame. A ver, te voy a mirar. A ver qué hace Braster. Aquí chupando hierro, tú. Mucho, mucho más guapo, sin lugar a duda. Vale, perfecto. Pues vamos. Hijo puta. Estampa foto, Braster. Vale, pues vamos a empezar, chicos. Tenemos un parkour de Josepo, ¿vale? Y empezamos con unos molinitos, cosa que no es algo que me agrade, ¿vale? Hoy van a ser de Arrum, pero como no está ni Stratus
Y solo estábamos Wikibraster y yo. Vamos a intentar no hacer Dead Run lo que queda de semana. Y jugaremos Parkour hoy y Parkour mañana. Y Dead Run el martes, ¿vale? Eso será lo que vamos a hacer. Porque hoy no estaba Stratus, entonces éramos solo tres. Porque el Galgo sigue con el cubata en la mano, entonces... Hostia, ¿todavía? El Galgo sigue de fiesta todavía. ¡Vamos, Fargan! Las fiestas del pueblo de Galgo duran como tres meses, tú. Aproximadamente. O más. Así que nada, hemos decidido que vamos a hacer hoy unos parkour tranquilamente, de tranquileo. ¡Oh! No, aquí no es. Vale, vale, ¿y eso dónde? De hecho es ahí, Blaster. ¿Cómo que no? Si lo tengo. Blaster, sí, por favor. Lo tienes mal. No es por ahí. Blaster, si yo digo que es por aquí. Que no es por ahí, pesado. Que no me lleves la contraria, Blaster, te estoy diciendo. Te la llevo porque estoy viendo por dónde es. Mira por dónde es. Aquí lo veo. Hola, qué ratón. ¿Has visto, tío? Era por ahí. Confirmamos, cuidado que claro. Tengo que mi archienemiga la planta. La planta carnívora, tío. Vale, de hecho se tiene que hacer en moto, lo he intentado hacer andando como una buena sucia rata que soy, pero no he podido. Así que vamos a hacerlo. Mira, rata. Menuda parada de molino de Gea, le vamos a llamar. Se acaba de hacer la parada del siglo, tú. Vale, acabo de entrar. Y tú la estampada, tú. Se dices que hay que caer. ¿Cómo? No. Ahí no. ¿Dónde? No lo he entendido. Malísimo, mijo. Ah, vale, ya sé dónde hay que caer. Blaster. En el otro balconcito, tío. En el otro balconcito. Claro, con carrerilla, ¿eh? Con carrerilla. Pero bueno, si el otro balcón está a tomar por saco. ¿Qué va, tío? ¿De dónde has cogido la carrerilla? Pues desde atrás. ¿Pero desde dónde más o menos? ¿Desde aquí? ¡Hostia puta, loco! ¿Qué hostia me he dado? Escucha. Yo he podido, tú puedes. Ese balcón, Braster, es de un vecino muy chungo, ¿eh? Yo no sé si me puedo colar, pero bueno, ¿qué le pasa al molino este? ¿De verdad que tengo un imán para molinos o qué? Debo tener un imán para molinos, a ver, me voy a estar quieto porque ese me mira, venía. Fargan, mírame aquí abajo. Te veo. ¿Me ves? Sí. ¿Me ves, no? Te veo. ¿Me sigues viendo? No. ¿Y ahora me sigues viendo? No sé dónde está el Braster, la verdad. ¡Estoy vivo! Escucha, no sé cómo lo has hecho, Braster. No, sinceramente, no sé cómo lo has hecho, Braster. Mira, no sé te voy a enseñar, tío, porque soy tu amigo, ¿eh? Vale. Mira, yo me pongo aquí y yo me pongo aquí y mi moto no coge la velocidad necesaria para hacer esto, Que es que tienes que ponerte más para atrás, hijo mío. ¿Desde aquí? ¿Desde más para atrás? ¿Desde aquí? No puedo hacer el yo giro. Yo qué sé, tío, no sé dónde está. Pesado. ¿Ya está? Creo que va a estar, Braster. ¿Tú has visto dónde me he quedado? No. Yo he visto cosas jodidas en esta vida, Braster, y luego quedarte aquí. ¡Hostia, loco! Quedarte aquí es lo más difícil que he hecho nunca. Vale, espera, ¿puedo ayudarte? No puedes. ¡No! De hecho, ¡podía ayudarte! Me acabo de cascar las nueces, Braster, al caer. Por eso te digo todo. El cascanueces, lo vamos a llamar al próximo parkour, tú. A ver si puedo desde aquí. ¡Lo tengo! Fargan. Dime. Acojonante lo que estoy haciendo. Vale, pásatelo bien. Despacito, sin prisa. Pero sin pausa. Sí, lleva cuidado que hay salto, ¿eh? A lo mejor no debería haber parado aquí, ¿verdad? No lo sé. Vale, bueno, no hemos conseguido. ¿Qué estabas haciendo, Braster? A ver, ven, vente. No me quiero acercar mucho al molino, que tengo alergia. Mira, vente. A ver. Cuando vueles, corre. Corre para la dirección que tú quieras. Y no reinicie. No reinicie, ¿eh? Se me ha abierto el paracaídas. ¿Qué dice? Sí. De hecho, creo que nos podíamos haber pasado todo el parkour, ¿eh? Haciendo esto que acabamos de hacer. Mira, Fargan, escucha. Me da un en la cabeza, tú. Pero te has quitado el paracaídas, ¿no? Sí. Vale, por reinicia. Vale, y caigo contigo, ¿no? Vale, ven, sí. Y ahora haz lo mismo, pero no reinicie. Aunque tú veas que vas a caer al sol y vas a morir, no reinicie.
Vale. No reinicio, aunque pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase, no reinicie. Vale. ¿Estás vivo? Sí, después de tres balcones. A pesar de que te has caído de una altura de 300 metros, estás vivo. Tienes razón, Braster. A pesar de que he pasado por tres balcones, cinco árboles y todo, ¿eh? Vale, el reto está en pasar. ¿Sí? El siguiente punto, sí. Braster, eso no es ningún reto. Eso lo hacemos nosotros, Braster, con los ojos cerrados. Perdón, me acabo de caer. A ver, ¿dónde está el siguiente punto? Fargan, te lo tomará a cachondeo. Pero mira dónde he llegado. Mira para arriba. A ver. Madre mía, Braster, estás intratable. Atento, se viene, Braster. Lo tomarás a cachondeo, venga, vaya. Se viene, Braster. Yo voy a hacer lo mismo, La hostia que le va a dar va a ser lo mismo voy a hacer que tú. Pero corre recto, corre recto. Que no estoy viendo ni a dónde estoy corriendo, Braster. Adiós. Sigo vivo. Ya sé que sigue vivo. Lamentablemente. Me sacaron un poquito la nariz. Venga, vamos a pasarnos el siguiente. Venga, voy a pasármelo bien, Me encantan las norias. ¿Te encantan las norias? Pues ahora vas a ver lo que es bueno. Me encantan las norias, la verdad. Pero es que creo que sus uñas echan raíces, tú. Sigo vivo. Las clava en el suelo como los aguiluchos. Mira, Farga, que yo como sigo. Sigo vivo. Sigue vivo, tío, y sigue vivo. Ratón de laboratorio. Tío. No, que usted mató a la noria. Josepo, tío. Josepo, te queremos. Muchas gracias a Jacobo. Bueno, ahora miraré la donación. A Jacobo Muniz, que ha donado, dice: tenéis el segundo y tercer parkour en el Social Club. Saludos de San Jacobo para Archena, Molina y Viva Fargan. Y un chiste que ha contado que Villa, no tomaba tiempo. Villa Fargan, no Viva Fargan, gilipollas. Ah, vale. Aprende a leer, tío. Braster, esto se hace como yo lo voy a hacer, ¿vale? Atento. Pocas personas pueden hacer esto de una. Sí, de una hostia que te vas a meter, digo, ¿no? Lo había hecho, Lo había hecho, sí, solo que no me ha frenado, pero lo has visto, ¿no? ¿Lo has visto? Vale. Sí, perfectamente, Fargan. Lo había hecho a la perfección, vamos, que no había fallo ahí. Sí. No había fallo posible. No. Para nada, ¿sabes? Y ahora, como lo has hecho tú, te has copiado de mí, ¿no? Perfecto. No, tío. Te has copiado de mi forma de hacerlo. ¿Ves, tío? Es que, claro, si te copias de mi forma de hacer las cosas. No, tío, te copias tú de mí. Lo has intentado, pero no has podido ser igual. He sido mejor, porque voy el contenido, el voy contenido a, original es mejor, tío. Voy a mejorar mi forma de hacerlo, Braster. Hostia, atento. Este me va a dar. Voy a pues no, lo tengo. Los molinos son muy fáciles, Has flipado, he mejorado mi forma de hacerlo. Los molinos son muy fáciles. Acabas de decir las palabras mágicas, Braster. No, verdad, son muy fáciles, tío. Son muy facilitos, tío. No, aquí las risas no van a ser. Sí, bueno, son las risas siempre, Braster. ¿Las risas siempre? Siempre. Este es el último molino al que le va a dar. Este es el ahora. Molino. Ahora. Vamos a bajar. ¡No! ¡Uy! Mira, Fargan, mira. ¡Ahí! ¡Justo! ¡Estoy vivo! ¿Cómo estás vivo, tío? Vamos a ver. Estoy vivito, voy corriendo. ¿Cómo estás vivo, tío? Tira para el suelo, por favor, te lo pido. Estoy vivo. Y si hago así, Fargan, también sigo vivo. ¡Mira que sigo vivo! ¿Pero dónde estás? ¿Pero qué clase de brujería es esta? Yo también, ¡sigo vivo! Exactamente igual que tú. Igualito. Me ha pasado lo mismo, mira el directo porque me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. Voy a verlo. Increíble, tú, te han hecho picadillo. Me ha hecho una tijereta tú que me ha dejado, me ha cortado, vamos, en 8 trozos tú. En cuestión de segundos. Bueno, Fargan, esto es la trituradora de Farganos.
De anos. La trituradora de anos. ¡Hostia puta! ¡Falcan! ¡Falcan! Me lo he pasado todo, Braster, me lo he pasado todo. Joder, a mí me ha triturado el cerebro. Me lo he pasado todo a la primera, ¿eh? Pues vuelve, vuelve, que va. Que esto es la risa, Falcan. Son las risas, pues voy a ir, Braster. No deberías venir. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha pasado ahí, por Dios? Pero si no, tienes mendrugo. Pero me lo había pasado a la primera, es que he vuelto. Ah, has vuelto por más, perro. He vuelto a jetearte, perro. ¡Dios! Bueno, volvemos para adelante. Sí. Bueno, pues tiro por aquí, vale, perfecto. Pues si quieres tiro, no te preocupes. No te preocupes que yo tiro si tú lo quieres así. He vuelto para atrás, para adelante, 5 veces. ¿Qué pedazo de hostias ha llevado, loco? Vale, vamos, Braster, esto está súper eliminado. Sí, a ver. A ver, pero, ¿qué hay que hacer? Si esto... A ver, ¿quieres que quieres yo que caer en el árbol navideño? Uy, uy, está un poco para arriba, ¿eh? Está empinadito el árbol, ¿eh? Uy. Están muy frondosos, porque si aguantan una moto, es que son frondosos. Sí, vale, sí, es fácil, es fácil. Sí, es súper fácil, de verdad, es qué fácil, tío. Qué fácil, tío, qué fácil es. Me tengo que hacer otra vez esto. Me tengo que hacer vale. La trituradora otra vez. Qué fácil. Lo mejor es no pensarlo, tío. Lo mejor es pasártelo sin pensar, mira. Exacto. Eso es. Genial, estoy en la piscina. ¿Quieres que nos grabemos un vídeo cruzándola? Porque cinta aislante no, pero las venas las tengo colgando todas. De la paliza que me ha dado esto. ¡Bueno, bueno! Braster, ¿estamos aquí? ¡Oh, lol! ¡Dios, qué hostia me ha dado! Braster, has aparecido y has sido visto y no visto como un fantasma, tú. Sí, es que me ha pegado una triturada anal, tú. Te he visto como un espíritu marino, tú, traído del más allá. Mira, mira. Mira, mira. ¡Oh, Dios! ¡Oh, vale, Dios! Estoy aquí, estoy aquí. ¡Hola! Mira, Braster, el truco está meterte aquí, en la caseta. No, 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 coge el punto, coge el punto, coge el punto, anda, no seas melón. Voy a coger el punto, entonces. Pilla el punto, pilla el punto. Si no, tengo que repetir. Píllalo bien. ¡Te me has dislocado el hombro, Braster! Puedes hacer andando, si quieres. No, lo voy a hacer... yo que tú lo haría andando, porque aquí coge y... No, y no, no, estos árboles son frondosos. Haces balconing, tío. Vale, tengo... Ha sonado hostia eso, Braster. No sé ni cómo estoy vivo. Ya te lo digo. Estrellita navideña. Bueno, ya, tengo que volverlo a hacer, Braster. No me jodas, ¿en serio? Sí. Me he caído, es que hay ramas, algunas ramas no están bien cortadas por Papá Noel. Bueno. Papá Noel, tú. Bueno, 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 bueno. Voy a coger el punto mejor, Braster, lo he decidido. Sí, sí, cógete, píllatelo. He decidido que voy a coger el punto mejor, voy a pasar esto ahora mismo, que es el momento justo. Este es el momento justo. Y este es el momento justo. Joder, qué hostia. Vale. Venga, se acabó la tontería. Me voy a pasar esto ya. Venga, ve tranquilo. Lento pero contento, tío. No, no, si ves súper lento. No has visto cosa más lenta, tú. Venga, tranquilidad, tío. Braster, me cago en tu vida. Vale, ¿y ahora qué querías hacer? Mira, tengo un truco. ese es un buen truco también, pero no. Vamos abajo. Mierda. Quiero darte un puñetazo, Braster. Pero tío, quiero darte un puñetazo. Vale, vamos. Pero tío, quiero darte un puñetazo, pero tenía el arma. Pero ¿dónde va? Me colaba por una rendija. Pero si eso está aquí, Falcan. Ah, perfecto. Increíble. Vale, bueno. Increíble tu caída, tú. Si luego la dudas, increíble. No, mejor es la tuya, tú. Venga, métete aquí conmigo, Braster. Venga, va. Esta es la cabaña secreta. Aquí, métete. No me hace nada, Vaya. Espérate, que te bugueo. Casi cruzo la piscina, No, 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 yo la piscina de canteo, tú. A ver, ojo, 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 ojo a la piscina. Espérate, espérate. Sí. Casi llegas, Braster. Te ha faltado, vamos. Un piscinazo no sí te me ha faltado metido. Nada. No te, ¿eh? No te digo, no te ha faltado una hita, vamos. Nada. Nah. 3 kilómetros. A ver, ven. Ven, 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 porque ya tengo el truco. Es por aquí. No te creo. Braster, me he quedado en una bobina aquí metido. La bobina de la tía Paca. Braster. Y en verdad es fácil, tío. Vale, solo había una solución y era esta. La tía Paquita viene. Y ahora la cuestión es cómo doy la vuelta a la moto aquí.
La tía Paca. Solo me queda dar la vuelta a la que le la alpaca. Y la que caga estaca. Lo tengo. Bueno, si viera lo que estoy haciendo, Braster, esto no puede salir bien en ninguno de los casos, tío. En ninguno de los casos. Si lo veo. Puede salir bien esto porque la he liado pardísima. He mezclado cloruro de potasio con potaje, tú. ¿Con potaje? Vale, a ver. Qué fácil. Qué fácil, tú. Qué fácil es esto, de verdad. Qué fácil, tío. Voy a volverme atrás, que no me fío. Uy, sí, vuelve. Tú céntrate, ¿eh? Y poco a poco, tío. Vale, voy para allá, Braster. Atento, que se viene. Pocas veces se ha visto esto, ¿eh? Uy. Ah, que hay un molino de verdad aquí. No, que va, no te da ni de coña. Ni de coña. A mí me da, Braster. Si te puede dar, a mí me da. Vale. Buena. ¿Y está? Pata, Braster. Toma, un azote en el culo. Uy, así me gusta que te pongas, Braster. Con el culito en pompa. Te podía matar, ¿eh? Te da un azote, venga, Braster, si sé que te mola. Ahora ven. Porque no hay látigo en GTA. Si no, te daba con el látigo. ¿Qué pasa si salta de aquí? Te caes. A tu moto, hasta luego. Te caes, ¿no? Venga, los dos a la vez. Una, dos, ya. Estupendo. Justo como esperaba que saliera. Justo como esperaba. ¿Qué pasa si te empotro aquí contra duro contra el muro? Que me voy de la vida. Toda la bujía, Braster, te la has llevado, hijo. No, mejor tú. ¡No! Y me dices cómo está la agüita. Braster, no puedo olvidar tu culito respingo cuando ¡lo tengo! ¿Qué hay que hacer aquí? A la finura. No, finura. Soñaré, no, José, soñaré con tu culito respingo, Braster, diciendo como si no llevara nada. ¡Llevara no nada! Vale, y ahora ala, tú. Y ahora te caes y mueres. Y ahora hay que pasar por esto, que ¿esto qué es? Esto no tiene ni texturas, Braster. Esto está todavía por hacer, por sacar en GTA. Esto ni lo han sacado todavía en el juego. ¡Lo tengo! Muy buena, muy buena. Creo que son chupachus. ¡Ah, no, mira! Desde aquí se ven. ¿Qué cojones son? ¡Son farolas! Son farolas, sí, pero se ven diferentes desde donde estás tú a donde estoy yo. Por aquí son farolas normales, de donde estás tú es como si tuvieras fumado 5 porros. Sí, o 8. 8, sí, más bien. ¡Ah, lol! ¡Venga! ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Me ha hecho daño! ¿Está bien? ¡Me ha hecho daño! Vale, escucha, hay que subir por el ovni este. Está bastante claro que el camino correcto es este. Sí. Venta, coño. Me ha acelerado. ¿Te has acelerado tú también? No. Pues yo sí. Vamos a dejar de ir acelerado. Vale la pena de tu corazón. Tienes que frenar, aquí tienes que frenar. Así que te gusta Bisbal, ¿eh? Esa canción es de Bisbal que te acabo de pillar. Sí, claro. Es la de llorar en las penas, Braster, de Bisbal. Y tu madre también me gusta. Pero Braster, que te gusta Bisbal y ya está. Sí, pero tu madre canta en la ducha. Llorar en las penas de este corazón enamorado. No. El lamento de este. Y el Braster es un cabezón. Es la nueva versión. ¡No! ¡Oh, sabía! Okay, tío, los conos, tío, los conos. Los coños, digo, los conos. No, los conos, Braster, cállate. No. Que luego me regañan las madres de los niños. ¡Quieta, Braster! ¡Hasta lejos! Bueno, me he ido para abajo, tú. Te regañan las madres. No digas nada, ¿no? Porque luego me regañan los padres, las madres y todos. Joder, he dicho conos. Me he quedado aquí, clavado, vamos. Clavadísimo. ¡Quita, Braster! ¡Por Dios! ¡Quita! Si sobrevivo está jodido. ¡Quita! Que te voy a picar. Te voy a caer en pica contigo, ¿eh? Vale. Inútil. Venga, vamos despacito. Mira, despacito ni hostias, ¿eh? ¡Qué puto amor! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Esto la cara! ¡Por listo! ¡Despacito ni hostias!
No, pues despacito no vayas tampoco, ¿eh? Que tampoco es una, no ha sido una de mis mejores ideas, ¿eh? También te digo. Moto bajará cuando tú reinicies. Voy a reiniciar. ¡Joder! Voy a reiniciar, ya. Escucha, mi moto está peligrosamente colocada. Tu moto está muy poco colocada. Se han metido ahí un par de lonchas. Gracias. Tío. Oye, pues me la has dejado de puta madre. Hay que ir. A toda velocidad. Yo que no. No me cago en la madre que parió Paneque, tú. ¿Tú sabes quién es Paneque? ¿El que hacía pan? ¿Panqueques? Me cago en la leche, tío. Pero bueno. Los panqueques están súper ricos. Tío, lo he hecho antes y no, ahora no me sale, tío. No sé por qué. Me pongo a cocinar una hostia. Pero se desmaya. Es que no lo entiendo. Es que no entiendo por qué se cae de la moto. Si lo hemos hecho antes a la primera, Braster. Despacito, Pargancito. O vas muy despacio o se te embala la moto que coge los 180 por hora. Tú, como crees tú. A ver, ven, A ver, Le damos casi. ¿Cómo lo has pasado, Braster, al final esto? Torciéndome antes de caer. Torciendo un poquito a la derecha antes de caer. Y empinando un poquito. Empinando un poquito, No, no, lo has hecho muy bien, Braster. De hecho. Berberecho. Vale, lo tengo. He pasado el primer molino, ¡Mi puta madre! ¡Mi! ¡Braster! ¡Santa madre! ¡Santa, santa, santa! No me jodas, ¡Lo tengo! ¡Josepo! ¡Mis cojones al viento! ¡Tengo el punto y tú no! ¿Lo tienes jodido, no? Lo siguiente, Braster, ¡lo siguiente! Si encima de todo te pongo nervioso así, pues más todavía, ¿no? ¿Te quites el moto de ahí? No, me quites nada, que lo tengo. Yo la quitaría, yo. No. Esa moto yo la quitaría de ahí. ¡No! Hay que quitarla de ahí, tío. Que me mueves, Braster, que tiembla todo y me mueves, por favor, estate quieto. Vete a cenar, ¿no estabas cenando? Cena un rato. Tranquilo. Me ceno ratones como tú todos los días, tú. No me extrañaría que cenar ratones, hijo. Es que no lo oye. A ver, vamos a ver. Está diciendo, ¡Farca! No, hermano, cruces todavía. No sé hermano. Ah, tú vas por culo. Lo he recuperado, lo he recuperado. Vale, me ha fallado aquí algo, ¿What the fuck? No me preguntes cómo, pero he acabado aquí arriba. No tan lento. Vale, aquí ha sido antes el punto de inflexión. Ahí, Fargan, me he quedado. No, Fargan, no. ¡Calla! Ahí, me he quedado ahí. ¡Ahora! ¡Pum! ¡Uf! Fargan, estaba tenso, estaba tensísimo, Braster. ¿Dónde estás? Jodido. Es que mira, aquí hay una cosa, tío. Mira, vente. No, para. Ven, bájate de la moto. Baja. Y ahora, mira, intenta saltar a hacer balconing, mira, pero al revés. Y te quedas pillado. ¿Ves? De esa manera. A ver si a ti te teletransporta. ¿Ves? ¡Sí! ¡Me ha subido arriba! ¿Tú? A todos por culo. ¿Y tenemos aquí el punto? Ah, No. Para no. Mira, Braster, no te muevas. Estoy vivo. Voy a coger mi moto. Está vivito y coleando, tú. Voy a coger mi moto, no me la tires, por favor. No. No me la tires, he dicho. Me ha hecho la cabeza del ovni, tú. Me ha hecho de tobogán. De parapeto. De parapeto. A ver, hay 8 molinos aquí. ¿Cuál de los 8 me llevaré? Los 8, por supuesto. Fargan, no veo nada. Pero, no veo tío, nada. Pero si eso. Esto solo una mente pervertida puede hacer esto parkour, tío. Josepo. Solo un futuro. Yo creo que Josepo lo hace serie, y se tío. Lo pasa volando el cabrón, tío. Pero se lo pasa todo volando, tío. Yo creo que hay una rampa por ahí escondida. Hay un pasadizo secreto, tío. Un pasadizo Josepo ahí. Un pasadizo Josepo. Vale, vamos. Ahora. Ahora.
Lo he recuperado, no sé ni cómo. Va un azote. Va un azote de aviso. Ay, una cachetada, tú. Va una cachetada. Vale, vamos. ¡Hola, Blaster! ¿Estás bien? ¡Margan! ¡Abre la botella! Pero, que se me ha bugueado y he saltado para adelante. ¡Que me ha hecho picadillo! ¡Mira mi directo donde estás que la corre! No. ¡Adiós! En verdad, he saltado mucho más para adelante. Pero mucho más. Estás quedando encima de la botella de Coca-Cola, tú. Voy a poner una reclamación. Hay un Blaster en mi Coca-Cola. Vale, vamos. Voy a pedir una indemnización, Blaster. Hay un cadáver en mi refresco. La madre que me parió. ¡Joder! La leche, tú, qué puta risa. ¿Qué? Es que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie, tío. No. Una, dos y tres. Ay, Dios mío. Vale. He pasado el primero. El segundo es más chungo. Una. Vale. Creo que tengo la clave de cómo pasarlos. ¿Y yo? Tío, soy yo desde aquí parece que pasamos por encima de unos testículos. ¡No! ¡Fargan! ¡No! ¡Fargan! ¡No! ¡No! ¿Qué? Por no hatearte, tío. Por no hatearte. Lo tengo. El último pasan más rápido los molinos. El último va más rápido, te aviso. Este último va más rápido. Esto parece un escroto, digáis lo que digáis. ¿Qué parece un escroto? Cuando pasas la primera cuesta, parece un escroto. Joder. Fargan, tío. 100% real. Sí, bueno, realísimo. Mira, eso es un escroto. Eso. A ver, es que no te veo. Eso que estoy señalando. Todo esto parece un escroto con las arrugas y todo. ¿Un escroto o un esfínter? Un escroto. Un esfínter. ¡Joder, la madre que lo parió! Blaster, el truco está en hacerlo... Cuando yo quiero correr, la moto no corre. Y cuando no quiero correr, la moto corre. Escucha, el truco está en... Vaya. Sí, sí. En hacerlo de uno en uno. Lo haces de uno en uno, pero te tienes que dar en la parte superior del siguiente. O sea, en la parte donde paras para hacerlo, ahí, pero del siguiente. Sí, lo sé. En ello estoy. Por favor, no me hatees, ¿eh? Ah, no. Uy, toda advertencia. O sea, que voy a tomar un traguito de Coca-Cola. Espero no encontrarme un cuerpo dentro de este refresco. Hostias. Me da. ¡Ahora, Blaster! ¡Me dejo puta! ¡Hijo puta! ¡Adiós! ¡Magia! ¡Lo tenía, tío! ¡Madre mía! ¡Has hecho magia! ¡Desapareciste! Sí. Como cuando entraste a la habitación y estaba tu madre. Desaparecí. Ha sido visto y no visto, Blaster, la verdad. Sí. Ha sido visto y no visto. Super guachi de la muerte, tío. Venga, Blaster, tú puedes. Joder. Joputo. No. Piénsatelo bien. Ahí lo tienes. Buenísima, la Blaster. Madre que me parió. Muy buena, Blaster. Te mereces un puño. Venga ya. ¿Cómo no te he dado? Que me deje coger la moto. Se va la rata. ¡Que vengas! Pero que no puedo, puñetazo, que te estoy poniendo un arma. Es que mi personaje, de verdad. O sea, creo que se ha bebido el refresco con tu cuerpo. Fargan. ¿Qué? Esto me suena. Esto hay que bajar uno a uno, ¿verdad? Vale. Lo tengo, pero mi moto no. Hay que bajar uno a uno.
¿No? Sí. ¿O te dejas caer? ¿Qué has hecho? ¿Te has dejado caer o qué has hecho? No lo sé. ¿Pero tienes? No. ¿Por qué dices que lo tienes entonces, Braster? Bueno. Estoy intentándolo. No, 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 yo no te he dicho que lo tengo. Es que me he hecho daño en la mano. Esto lo jugamos, esta parte lo hicimos en otro parkour, entonces ya sabemos cómo se hace. Sí. Es 1-1. Ay. Vale. Es que me duele la mano, tío. Me estoy sacudiendo porque es que uff. Tú puedes, tú puedes. Vale, mira, vente para acá. ¿Pero qué haces aquí, verás? ¿Sabes? ¿Cómo llegaste? Hazlo andando, tienes que hacerlo andando. Si es para hacerlo andando, Farga. No es para hacerlo andando esto. Te metes. Que sí, mira, hazlo andando. ¿Te lo prometo? Hazlo andando. Bueno, si consigo llegar con dientes, estaría bien. Yo creo que. Voy a intentar llegar con todos mis premolares, pero no aseguro nada, la verdad. Este traje para lavar, por supuesto, cuando. El mono este va a ser para lavar en cuanto terminemos. Este parkour. Ay, Dios mío. Aquí me da con la cabecita también. Vale, estoy llegando. Sí, escucho. Pa, 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 ese soy yo, sin lugar a duda. Vale. Oye, pero esto cuánto es, tío. ¿Esto cuánto es? Que no puedo parar. Escucha, que voy a llegar con los ojos morados, tú. Ese es el último. Vale, me queda el último. Estoy aquí. He hecho el escorpión a lo último para hacerlo más rápido. Sí, lo sé. ¡Genial! Y ahora rocas. Hostia, rocas. Rocas con molino. Mira cómo te mira pasar con odio. ¿Cómo te has mirado con odio, tú? Bueno, vale, hasta luego. Es verdad, no te lo pienses, Braster. Sin pensar, tío. Para. Piénsalo. Lo tengo. Hay que pensar. ¿Que lo tengo, tú? Uf. Si lo piensas, es peor. Sabía yo que si lo pensaba, era peor. No hay que pensar. Los molinos se pasan así. Venga. ¡Genial! Sin pensar. Vale. No es difícil, ¿eh? Bueno. ¿Qué coño, Josepo? Es que Josepo. A ver. Josepo. Molino 7, Fargan 0. No sé a cuánto vamos ya, pero van ganando seguro. Sí. Mira, lo ha dicho Irene ahora. Molino 29.234, Fargan 0. Ay, los comentarios, tú. Uy, los molinitos. Uy, los molinitos. Es que esto es fácil, tío. No me voy a enfadar. No me voy a enfadar con los molinos, ellos no tienen la culpa. La tiene José. Es que como hay 80 baches aquí, es que como hay tantos baches, nunca sabes cuál es el momento. ¡Exacto! ¡Pero no era ese! ¡No era ese el momento! Por favor, el contador de molinos, ¿cómo va? Me ha dado al final. No me ha dado tiempo ni a reiniciar cuando me ha endiñado. No se ha quedado a gusto, tú. Soy un topo. No te escondas ahí, por favor. Soy un topo. ¡De verdad, los molinos, tío! ¿Pero por qué? Tengo un imán para molinos. Pásate andando. Me dan andando, me dan todos. ¿Qué va? Creo que es cuando pase, tío, mira, así. No, es ahora. Es antes de que pase. Ahora. Vale. Era un topo, tío. Uf, no veo nada. Vale. Es antes de que ocurra. ¡Ahora!
Voy a rezar tres Ave Marías y un Padre Nuestro, Braster, porque voy a asesinar a alguien. Empieza por J y termina por Esepo. Por Esepo. Exacto, no es Esepo. Como empieza por F y termina por An. Joder, qué asco los molinitos, tú. ¡Ahora! He pillado el primero, he pillado cómo pasar esto. Solo me queda este. Este es mi archienemigo, tío. El molino jefe. El topo. A ver. Si es que la moto no tira, no tira, necesito. No tira la moto. No tira, tío. No tira. No tira. ¿Cómo van los recuentos, por favor, de los molinos? Hazlo todo del tirón, Fargan, todo del tirón. Pum, 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 todo del tirón. Del tirón, todo, todo, todo. No, así no, Fargan. Así no. Del tirón, hazme caso. Del tirón, tío. Del tirón, lo voy a hacer del tirón, venga, no me va a dar ni un molino, venga. Mira, uno. En la trompa. Dos. En la boca. Mando los dos. Los dos, Braster, los dos. Los dos. ¿Y por qué no hay ocho? Si no me dan, me dan todo. ¿Ves? ¿Ves? Lo hago sin pensar y es que me cazan. Es que me cazan los molinos. Venga, es que... otra vez sin pensar. Sin pensar, venga. Venga, sin pensar. Venga. ¿Ves? Te lo he dicho, sin pensar, tío. Se acabó la tontería. Así, soy el topo, ¿visto? ¡Oh, Dios! ¡Oh, tío! Me he sacado de la madriguera, tío. Escucha. ¿Cómo? De la madriguera. ¿Cómo? Voy a coger el punto, por favor. Sí, sí. A ver, cuidado, cuidado. No te pases de velocidad, ¿eh? Vale. Todo el mundo quiere coger el punto. Este punto que no se complique, por favor. No, 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 no se complica. Qué fácil. Claro, tío. Fácil. Vale. Lo tengo. Quita, aparta. Pues menos mal. Bueno, no sé ni cómo me he pasado este primero. Este segundo tampoco lo sé. Lo tengo. No sé cómo me pasas esos aviones. ¡Braste! ¿Qué? Pero bueno, ¿cómo me has cazado al vuelo, tío? ¡Qué hostia! No corras tanto. ¿Qué te crees que me va a matar? Ratón, no, me voy. Pues no. Inútil. ¡Te mata a ti! Para otro cristal, ¿eh? No veo nada. ¿Esto madre. Qué es? ¿Esto qué es? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Esto qué es? No sé ni dónde estoy. ¡Qué cabezazo he metido al Zeppelin, tú! He metido un cabezazo al Zeppelin que casi le pincho, tú. Te cambio la moto, tío. No, no, no quiero. No quiero. No cojas mi moto, vale, por vale, favor. Vale, vale, vale. Joder. Moto, no. Un azotito en el culo te has ganado otra vez, Braste. helicópteros muertos, tú por aquí. Muy bien. Vale, esto se hace seguido, Braste. ¿Confías en mí? No. Esto es muy sencillo. Vale, súper sencillo. Me acabo de colar, creo, por otro lado que no es. Sencillo. Me invento el parkour. Genial. Niño, genial. Estupendo. Te has bugueado, fijo. Un poco, Braster, pero creo que. Vale, para, ya te he visto. Hey, un poquito sí que te lo has inventado, eh. Un poquito me he bugueado, no me lo he inventado. Venga, vamos. Vamos a pillar este punto y se acabó. ¿Cómo corre el ratón? Hombre, no. ¿Cómo corre para que no le tire de la moto? ¿Qué? ¿Ha muerto de pie? Sí, así soy yo. Ha muerto de pie, tú. Sí, sí, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que venir por aquí, Braster, claramente. Bueno, alguno de los dos hace NF. Y bueno, conociéndome... fácil, ¿eh? Pues yo he entrado, ¿eh? He entrado pues por el agujero yo, pues de los no. ovnis. Pues yo no. ¿Cómo que tú no? Sí, sí, conociéndome, hago todo la primera, sí, sí. Así te lo digo. Bueno, pero es fácil, llegar de sobra. Vamos a ver. ¿No? No lo sé. Sí, sí, de sobra, sobrado. Eso la te da turbos.
Ánimo, Braster. Sobradísimo, tío. Aunque si te haces un NF harías felices a los niños, piénsalo. O no. Pues menos mal. Porque me he metido una hostia contra el Omni. Casi se hace NF, chicos. Casi sois felices. Casi sois felices. No habéis podido serlo, pero casi sois felices. Ay, porque soy disputado, tío. Braster, muy mal, ¿eh? Muy mal que no hayas hecho felices a la gente. La gente me apoya. No, no te apoya porque no los has hecho felices. Si os hubieras hecho felices, te apoyarían. Vale, ahora viene Braster, la carrera más difícil realizada por Josepo. ¿Vale? Palabras suyas. Esta es la carrera más difícil que he creado. Vamos a ver, vamos a ver si conseguimos. Si no, lo haríamos mañana con Stratus, ¿vale? Mira, yo... ¿Sí? ¿A qué hora hemos empezado el parkour? No lo sé, no me acuerdo. ¿A menos 10 o así? Más o menos. A menos cuarto o así hemos empezado, ¿no? Sí, menos, no sé. Más o menos. No me ha durado 40 minutos, ha durado 40 minutos. O sea que sí, hemos empezado más o menos a esa hora. Porque hemos empezado directo a menos 10 menos cuarto. Por ahí. Sí, no sé. Va a durar 8 horas. Vais a ver la carrera más difícil creada por Josepo, os aviso, ¿vale? A todos los que estáis aquí en el directo. Puede ser que gritemos. Yo te digo que aparen los oídos porque puede ser que gritemos. En skills. Ahora, si no es de skills, nos tocamos los cojones. Vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cuidado. Taparos los oídos porque puede que haya gritos. Por cierto, ¿dónde estoy subido? Sí. ¿Has visto dónde estoy subido? No. ¿No? Sí. Ahora lo ves. Sí, joder, sí que lo veo. Estaba como Spiderman, tú. Mira, mira. Tienes la soga al cuello, Fargan. Me estaba metiendo la nuez para adentro, tú. Pues venga, vamos. Ay, tío, que se me ha metido una cosa al ojo o algo. Algún pelo de... No sé de qué coño, ¿eh? Vale, Braster, la carrera más difícil creada por Josepo. Facilísimo, tío. ¿Estamos preparados para realizarla? A tomar por culo, directo. Directo, pero directo. Directo. Frena. Supongo que no era por aquí abajo, ¿verdad? No. Genial. Increíble. Genial. Había que ir un poquito más lento. Había que ir un poquito más lento. Pero poquito, porque yo casi me lo pillo. Mira, tío. Joder, pues sigo bien. ¡Braster! ¡Que voy haciendo un wall ride! ¡Que voy haciendo un wall ride! ¡Frena! He frenado. Ah, pero que, si es que hay una finura ahí, tío. Hay una finura luego. Escucha, iba por la pared. Se nota que ha salido de Spiderman porque yo soy Spiderman. Bueno, sale. Es que un día le voy a poner un matarratas, te lo juro, en la moto. Le voy a poner matarratas tú en la cena, tío. Vale, esta finura es súper fácil. Vale, tío, lo tengo. ¿Cómo has hecho para subir esto, esta pared? Nada, caballito un poco y ya está. Genial. Vale, de momento genial, lo tío. Hemos conseguido. Que te he visto, ratón. Pero si no eres capaz de darme. Te tengo calado. Ahora sí. Te tengo calado, mira. Y que me he dejado, tío. Y te agujereo. ¿Por qué no llego? Si no, te agujereaba. Ay, qué bueno, tío. Malísimo. Mira que me he esperado aquí. Porque lo habías disparado tú antes, rata. A ver qué más nos depara Josepo. De momento hemos cumplido. A ver, que sea largo no significa que sea difícil. Porque. Dice que era el más difícil que había creado. Dice que era el más difícil que había creado, Braster. Lo ponía en la descripción. Ponía en la descripción. Imagina. Es mi parkour más difícil que he creado. No os desesperéis. ¿Imagina que lo hacemos toda la niñera? Ponía, no desesperes. Imagina, tú por imaginar no. Imagina, coño, los juegos que jugaba antes de pequeño, la Nintendo. Imagina ser enfermera, imagina ser profesora. Joder, Fargan. No, es que hay unos bidones ahí que no estorban para nada. Pues métele un tiro. Pues lo he intentado, pero me he caído para abajo. No estorban para nada esos bidones, Imagina ser cocinera.
Imagina ser mamá. ¿Qué dices, Braster? ¿De qué estás hablando? Los juegos que jugabas tú antes de pequeño. Tú jugabas a las Barbies, tío. Las peinabas. Pero, oye, no, no te digo yo que no. Las sacrificaba, las ahorcaba. ¿Cuántas Barbies peinaste, Braster, en tu juventud? 8. Ahí me han dicho que le cortabas los pelos a tu perro y se los ponías a las Barbies ahí abajo. Joder, ¿cómo lo sabes? Con pegamento. Justo después de dolerlo. Pero con pegamento fuerte. Justo después de doler el pegamento. Pero con pegamento del fuerte. Es que a mí me gustaba, tío. ¿Cómo? Vale. ¿Dónde está el punto? Yo creo que no es por ahí, ¿eh? Yo creo que es por aquí, ¿eh? What the fuck? ¿Me has visto? Que yo creo que es troll, que yo creo que es por aquí, ¿eh? ¡Ojo, donación! Que se verá ahora en el directo. Yo diría que es por aquí, Braster, ¿eh? ¡Parca! ¡Parca mi moto! ¡Mira para atrás! ¡Y mi moto, tío! ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Hazlo bien! Hazlo bien, rata. Braster, ese moto, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. Quieto, ¿eh? ¿Pero no lo haces conmigo? No, no, no. Coge la moto y te espero aquí. Que esto es chungo. Farga, que voy haciendo igual. Que... Bueno, Josepo, bueno, Josepo. Bueno, Josepo. Braster, que mira qué finura nos ha puesto. Josepo, el de los palotes. Nos ha puesto aquí una finura. Que flipas. No he visto una finura así en mi vida, Braster. Braster, si te digo por dónde estoy yendo, dirías, no me lo estoy creyendo. ¿Por el aire? No. Por una barandilla. ¿Cómo que por una barandilla? Por una barandilla, sí. No puedo leer la donación ahora mismo, chicos. Hostia puta, qué cabrón, José. No puedo leer la donación porque esto es más tenso. Josepo, Josepo, la madre que te parió. Josepo, tu prima, la coja de Calasparra. Es que creo que me voy tumbando y todo para un lado, ¿eh? Tu prima la pelo, Josepo. Creo que voy bien. Josepo. Josepo. Argan tiene un nivel de estrés ahora mismo mental. Josepo, ¿dónde estás? Que te voy a matar. Me cago en la leche. ¿Cuándo termina esto? Queda un poquito. Josepo. Josepo. Por favor, que ay, no me caiga, ¿qué te pasa si no, en la cabeza, Josepo? Voy a tu casa y te meo en el pecho. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, mira, si me paso esta finura a la primera. No voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar. Cállate, Farga, por favor, la acabas de cagar. Tienes 3 segundos, Farga. Tengo el punto aquí, pero no quiero cagarla. La tengo, a la primera. La finura más tocapelotas de la vida, de la historia, la acabamos de realizar, Braster. Acabamos de hacer la finura. Es que la vamos a llamar la finura. ¿Vale? Así la vamos a llamar. La finura. Uf, la madre que te parió. No te llegaba ahí a dar, ¿eh? ¡Tú te quieta! ¡Esto te... ¡Pensado! Tenía mucho estrés de la finura, tú. Tenía mucho estrés. Ya. Vale, hemos visto que eso era complicado. Siguiente parte. Lo tengo. Yo voy a inventarlo otra vez. Pero ¿qué hay que hacer ahí, Josepo? Por Dios, Josepo. Escucha, ve todo lo recto que pueda y repite. Josepo, por favor, ¿qué estás haciendo con nuestra vida? No, no, Josepo, lo has hecho de puta madre. Porque ha puesto un punto al pasarte esto, ¿sabes? Farga hatea. Game Max Stone dice que te hateé. ¿Cómo le voy a hatear, chicos? ¿Cómo le voy a hatear? Con... en la puta carrera, mal. Pero qué mierda, que soy cabrones, ¿eh? ¿Cómo le voy a hatear con esta carrera, chicos? En esta carrera. Buena... Joder.
Estoy vivo. En esta carrera no se puede hatear, chavales. ¿Cómo? Pero bueno, ¿cómo has aparecido ahí? ¿Qué has hecho? Sepo. Escucha, Farga, ¿no eres consciente de lo que hay que hacer? Creo que sí, ¿eh? No, ni de puta coña eres consciente de lo que hay que hacer. ¿Cómo? Espérate, que aquí ya, a ver, donación para un corte de Rasgan y unos donuts de Braxtona. Chicos, tengo un parkour que hice para vosotros, luego lo spameo por Twitter, ¿vale? Es antisucias, 100% garantizado. Siempre la encontramos, Josepo. Chicos. Postdata, agrégame a la PlayStation 4. Josepo. Eso va a estar complicado, compañero. Ya, yo sé lo que hay que hacer y no sé si matarte. Dime dónde vive. GameStone dice: hey, Fargan y Braster, come donuts, Braster, ¿me recuerdas? Te dice: Game Max Stone, ¿te recuerdas? ¿Le recuerdas, Braster? Yo qué sé. Y Jacobo también dice que tenemos el primero y segundo parkour también, nos ha puesto. ¡Ey, vuelve los directos! Dice Oliver, espera un segundito, Braster, dame un segundo que termine. Y ya está. Pero Fargan, escucha, ¿eres consciente de que lo tengo? ¡Oh! ¡Por hablar, tío! Escúchame, ¿eres consciente de que tu póster de. Está mal colocado, ¿no? ¿Qué póster? El de la puerta. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es que ahora es Spider-Man la. ¿Qué? ¿Qué dices, Master? Ah, no, que no está al revés. Pensaba que estaba al revés. Escúchame, ¿sabes lo que hay que hacer? No. Chocarte con lo azul y mantener para adelante el joystick. ¡Genial! Mira, así. Hacer el grindar. Pero no mantenerlo para adelante porque se cae, yo me he chocado. Es que te tienes que chocar, pringao. Mira, así. Pero no mantenerlo para adelante. No, mantenerlo para adelante no. Pero si me has dicho chocarte con lo azul y mantener el joystick para adelante. Si te vas a caer, sí. Eso no, Josepo. Esto, Josepo, aquí sí que te ha fumado el perejil, ¿eh? De la abuela. Josepo, yo quiero saberlo de verdad, tío. ¿Tu camello qué te da? Pues lo mismo que a mí, seguramente, porque me acabo de caer. Lo mismo que a mí. No, con ese pelo no me extraña. Con esa cabeza tuya tampoco. Sí, tío, tú puedes decir lo que tú quieras. ¡Casi llego! Me ha faltado a mí el pelo de barba de galgo, tú. ¡Oh! Hay que tocar aquí, ¿está Josepo viendo el este? Sí, está aquí. Hay que tocar, Josepo, para adelante o algo. Josepo está entre nosotros. No sé si hay que mantener la moto o no. Yo creo que sí. ¿Tú crees? ¡Ah, hostia! Sí, me acuerdo. ¿Cómo? Ahora ¿cómo? Sí que me acuerdo. ¿Qué había que hacer? ¿Eh? ¿Qué había que hacer? No estaba hablando contigo. Esa donación era para mí. O sea, esto es chungo de pelota, sí, esto es chungo. Creo que hay que chocarse, pero no sé cómo mantenerlo. Bueno, hay pocas motos ahí abajo, tú. Ah, tenemos que ir equilibrando la moto para adelante y para atrás, Braster, hasta que grinde, hasta que lleguemos al final. Lo sé. No, pero lo más fácil del mundo. Así, ¿no, Josepo? Dices. Ay, putón. Ostras, Josepo. Muy bien la rampita esa, ¿eh? La burlada. Única, tú. Lo podemos conseguir, Braster. Si alguien puede, somos nosotros. Sí, hemos estado a punto. No te digo yo que no lo consigamos. Pero yo no. A mí la moto se lo tengo, me va, tío. Lo tengo. ¿Cómo? Pues así, como hemos dicho. Pero no has acelerado ni nada, ¿no? Escúchame, el joystick para adelante y para atrás. No para el lado ni para el otro, no. Para adelante y para atrás. No, ni acelerar ni nada, solo joystick. Para adelante y para atrás. Aquí es cuando me quedo media hora. Seguramente, gracias. Puedes ir cerrando.
¿Pero por qué se va para los lados? Porque hay que cogerla. Son intento. Intento, intento, intento y hasta que te salga. Intento, intento, intento hasta que estés contento. Creo que claramente este va a ser un parkour para esperar al Stratus, que seguro que esto le encanta al Stratus. Ahí, lo tiene, lo tiene. Lo tienes jodido. Sí, pero ¿por qué se va? ¿Por qué se me va la moto? Si no acelero ni nada. No, no lo sé, no lo sé, Fargan, no lo sé. O sea, solo le doy para adelante, pero no, no acelero ni nada. Amor mío. Mira, ni acelero ni nada. Si me lo tocas. Braster, no, era súper sencillo, no había que acelerar. Lo malo que estaba haciendo era que estaba acelerando, era súper fácil, tío. ¿Qué? Que era súper fácil, que ya lo tengo, que ¿sabes cuál era mi problema? Claro, tío, que esta moto es mía. Que no paraba de acelerar, tío. Estoy jodido. ¿Pero qué te crees? ¿Que me vas a matar? Pues sí, me vas a matar. Ha intentado dispararme cuando estaba muerto. No, 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 no. Ey, Braster. Fuera de la moto, tu moto a la mierda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? Vale. No sé lo que hay que hacer, Braster, a ver. Fargan. ¿Qué? Ahora eso será invisible, algo de esto, o por aquí. Mira, aquí hay un agujero. Estupendo. Por este agujero, Braster. Lo sé. Me ha caído la moto en la cabeza. Te corto el cuello. Rata. ¡Eh! Estás haciendo el truco tú. Toma, no, 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 no me sale el truco, tío. Porque es corriendo. Que tú mete las hostias. No, pero porque no, no ha sido con carrera. Tienes que ir con la X. Sí, 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 claro que yo con la X. Es que estas tú las que mete, las mete el doble de fuertes, tío. Pero por aquí no entramos. Por aquí tú, Braster, no entras. Tu cabeza no, ¿eh? No, pero a lo mejor tu madre sí. A ver, José, pues tienes que contar cuando haga los parkour con la cabeza de Braster. Fargan. Dime. No será. Espera. Con mis pelotas, José Epo también. Ni la cabeza de Braster ni mis pelotas entran por ahí. Es imposible que terminemos este parkour. No será por las luces. No será por las luces, Braster. No. ¿Has entrado? ¿Has conseguido entrar? Dice, ni vais a entrar. No, no es por ahí. Vale, o sea que esto es trampa. O sea, guiño, guiño. Esto tiene un truco que va a ser por las luces. Es que lo sé. Genial. Lo tengo. Una polla. Es por las luces. Y gira, pero, y luego haz un giro brusco hacia el otro lado. ¿Pero esto qué es? Bueno, Josepo, bueno, Josepo. Tú, que a mí las luces no me... Tenéis que rebotar con las luces, mira. Sí, 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 ya lo he hecho. Rebota y en tu culo explota. Muy bien, Braster. Un refrán muy de ahora. Sí. Vale, yo he cogido y he hecho esto. Ya está, dos veces lo he pasado seguido, el tirón. ¿Qué me estás contando? Chócate con la primera, y ya está. ¿Pero cómo que con la primera? Desgracia humana. ¿Pero cómo? ¿Pero si es invisible? Estoy muy concentrado. Estoy muy concentrado, Braster, ahora mismo. Pero si esa farola es invisible. Estoy hiperconcentrado ahora mismo. Hostia puta, que hay que hacerlo a una velocidad. Vale, es que yo lo hacía todo rápido. Hostias, loco. Uf, qué tensión, por Dios. Vale. Josepo, tío. Josepo, tío. Madre mía, Josepo. Por favor, que me salga esto a la primera. Por favor. Uf, lo tengo. Vale, buena. Uf.
Bueno, 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 lo estamos haciendo, qué buena Farhan. Lo estamos haciendo. Qué buena Farhan. Sería una pena que no te lo pasaras ahora, ¿verdad? Increíble. No, no, yo esto no me lo paso. Sería una pena que te matara ahora, ¿verdad, Braster? ¡Qué pena sería! Te mato cuando te has pasado el punto, estate quietecito, anda. ¡Qué pena sería que te matara, Braster! Que haga caso a las voces que me llevan diciendo durante todo el directo: ¡mátale, mátale, mátale, Braster! En el parkour más difícil de Josepo me va a matar. ¡Sí! No. Porque me has hecho daño, Braster. Estate quieto, amigo. ¡Ah! Farhan, no. Farhan, que estoy aquí, mamón. No está ahí la vez. Farhan, tío. Farhan. Ya tengo que hacer la trampa. José, pues antitrampas, no puedes hacerlas. Lo tengo. ¿El qué tienes? El punto. ¿Cómo que tienes el punto? Vende. Que no hagas la trampa, vale, José. José. Trampa. ¡Ah! Me ha dado la moto otra vez. ¡Ah! ¡Hostias, José! Es antitrampas, Braster. José. Es antitrampas el Josepo. José. José. Es que eres un cabrón, tío. Yo te mato cuando ya tienes el punto. Y tú me matas siempre antes de tener el punto. Pero escucha, que estoy aquí, que te espero. Hazlo tranquilo. Si esta carrera la tenemos que hacer con el Stratus, a lo mejor no nos la pasamos. No, a lo mejor no te la pasas tú. Ni tú. Oh, puta. A ver, esto de aquí es muy difícil, Braster. Esto de aquí no sé cómo se hace muy bien. No tengo la clave, para hacer esto. Sé que te tienes que quedar ahí, arriba. Así que supongo que tienes que venir por aquí, hacer así, hacer así. Si hubiera habido que hacer esto, si hubiera habido, mira, si hubiera habido que quedarse aquí, hubiera sido, vamos, el puto amo. Pero no hay José que hacer esto. José puede antisucian, ¿no? No hay que hacer esto, ¿no? No, hay que quedarse en esa plataforma de arriba. Vale. Lo habéis visto. Habéis visto lo que acabo de hacer, ¿verdad? Decidme que lo habéis visto todos. Ay, sí que antisucia, sí. Decidme que lo habéis visto, ¿dónde me he quedado? Lo habéis visto, ¿verdad? Vale, no estoy flipando yo solo, vale, perfecto. Muy bien, voy a reiniciar. Josepo, voy a reiniciar. ¡Eso es difícil! ¡Eso es difícil! ¡Hacer eso es difícil! No tengo muy claro qué hay que hacer, ¿eh? Creo que no hay que hacerlo rápido. Josepo. Vale, creo que hay que venir por aquí. Antisucia, dice Josepo. ¿Te has hecho la sucia? Pues totalmente. Josepo. Me lo podía haber pasado bien, pero no he querido. Me tiembla el pulso, tú. ¿Qué hay que hacer aquí, tú? No tengo ni idea, hay que quedarse en lo blanco eso, pero no sé cómo se hace. ¿Por aquí? Hay que quedarse en una plataforma blanca, creo. ¡Hala, hala! ¡Tú! ¡Ah, pero hostia! ¡Farhan! Vale, eso es para chocarse, más bien. Antes que va a hacer caballito. ¿Cómo para chocarse? Sí, eso es para chocarse. Mira, eso se haría de esta manera. Sí, es así. Cuando llegue a la plataforma... Hostia, Josepo. ¿Hay que frenar, Josepo? Está chungo, ¿eh? No dejes de hacer caballito en ningún momento. Vale. Caballito a tope, dice. ¿A tope? A tope. Hostia, loco, que sí que es verdad. Vale, sí, caballito a tope. Caballito a tope y tener la suerte de caer ahí. Y tener la suerte, claro. Tener la puta suerte de caer donde no cae nadie. Menos Josepo. Uf, más velocidad, casi. Necesitamos más velocidad. Con más velocidad se llegaría.
mejor si cogemos todo esto. Pero si me pasa algo, tú. Josepo. ¡Lo tengo! ¡Qué buena! Carrerilla a tope, caballito a tope, Braster. Madre mía, sí, sí, pero no. Caballito a tope. A tope, si a tope, a tope, a tope, y da la vuelta completa. Da un 360 y caes abajo. Sí, es así, pero es pero más potente. ¿Sabes lo que he hecho yo? Caer lo más pegado a la parte de aquí, para hacer un caballito completo, más desde que caes hasta arriba. Va, nada, nada. No llego allí, tú. Sí que llega, sí que se llega, ¿eh? ¡Lumboxing! pero si... Joder. Lo que voy a hacer va a ser quitar la moto de ahí abajo, porque me está jodiendo la puta vida, tío. Vale, José, pues supongo que esto quieres que lo hagamos del tirón los tres, ¿no? Vale. Con carrerilla y del tirón los tres, supongo. ¡Hala, qué hostia! Los cuatro, hay cuatro. Ostras, Josepo. Uf. Son cuatro, tío. ¡Hala, me he pasado, Fargan, tú! ¡Cinco! ¡Ostras! Hay que hacernos de uno en uno hasta el final. ¡Ostras, chaval! Ni de coña. Pero Fargan, si es que me estoy pasando, tío. No, ahora. No, pero bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que lo que viene luego. Que lo que viene luego vas a flipar, Braster. Vas a flipar en colores. Creo que ahora lo llevo perfecto. Sí, míralo. Perfecto. Vale, vale. Uf. No sé yo, ¿eh? No sé cómo hacer. ¡Ostras! Esto. Amigo. Amigo Josepo, de verdad. Dime tu camello quién es. Pásame su número. Cinco. Una detrás de otra hay que hacer. ¿Cinco? Cinco. Espera. Cinco. A cada cual más lejos, creo. ¡Ostras! Cinco, ¿eh? Hay que pues hacerlas cinco. Con la velocidad justita, ¿eh? Cinco, ¿eh? Cinco. ¡Hostia! Que te quedas para abajo, tú. Es que me ha dejado con media rueda afuera, tú ya. Ostras, pero es que esto es complicado. No llegas porque no tienes la velocidad. Vale. La primera hay que hacerla sin caballito. La primera sin caballito, exacto. La primera sin caballito. Creo que en la segunda ya tienes que hacer caballito. ¿Por qué? Cada vez que me arrimo a ti es bugueada, tío. Cada vez que me arrimo. Por favor, Braster, quieto. Tío, me cago en su puta. Quieto, por favor. ¡Oh! Lo he tocado, ¿eh? He tocado el azul. Ya es un mérito, ¿eh? Vale, yo también lo he tocado, pero con los dientes. hay que empinar bastante, ¿eh? Pero en la segunda, saber, en la primera empinar. No. No, en la primera no, mira, en la primera. es que de verdad. Quita tu puta moto de ahí, Fargan. Joder. Qué pesado. ¡Ah! ¡No, tío! He llegado hasta a la penúltima, Braster. A la penúltima he llegado, tío. Ostras, pero la otra para llegar a la verde. Ostras, para llegar a la verde flipas, ¿eh? Buah. Pero escucha, Josepo, ¿no has hecho aquí algo para que se pueda hacer la sucia? Sí, Josepo, lo has puesto. Has puesto para que se pueda hacer la guarra, yo lo sé. Hostia, es que llegar a la verde. He llegado hasta la amarilla, Braster, ¿eh? Incluida. Pues no. ¡Ah! De la amarilla a la verde, no sé cómo se hace. Tienes que volar, vale.
Volar a la amarilla, supongo, ¿no? Wow, es casi llego a la amarilla. Es que lo que me pasa a mí. Hombre, ya sé que tú no haces la sucia, eres el creador, cabrón. Pero hay gente que deja un pequeño. ¿Cómo te lo digo? Un pequeñito. Espérate que estoy concentrado, ¿vale? Lo que te quiere decir Blaster, José, pues que quiere hacer toda la sucia. ¡Oh, tío! Me chocó con la. Con de la amarilla, mordera. De la amarilla que sepas que hay que volar, ¿vale? Dice Josepo. Vale, vale. A la verde. Si llegas a la amarilla, vuela como vamos, como si no hubiera mañana. Hostia, no lo he conseguido, tú. Ah, lo hubiera conseguido si hubiera ido recto, tío. Ah, no le he pillado recto. Esta se la tenemos que enseñar al Stratus esta carrera porque duele la risa. Espera, hostia. Nada, si te queda en medio ya. No puedes frenar, tienes que hacerlo todo el tirón, ¿eh? Espera, oye, ¿cuántos puntos llevamos? 8 de 17. Llevamos la mitad del parkour, ¿eh? No puedes frenar, ¿eh? No, ya veo. Joder, me he quedado ahí estancado, tío. ¡Ah! Me he quedado. ¡Ah! He frenado, pensaba que no llegaba, tío. Pensaba que no llegaba. He frenado porque pensaba que no llegaba, tío. ¡Ah, tío! Toda la guarrindonga, dice. ¡Oh, joder, tío! ¡Qué justo! Está justísimo, tío. Está justo, ¿eh? Escucha. ¡Oh! ¿Qué dices, Josepo, tío? Te has fumado aquí la hierba. Que vamos. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Josepo, acabo de volar todo lo que he podido desde la amarilla a la verde y ni la he olido, ¿eh? O sea, ni la he olido. A lo mejor hay que volar más, no a la amarilla, sino a lo que hay detrás. ¿Sabes lo que te quiero decir, Braster? ¡Uf! A lo mejor hay que volar a lo que hay detrás, Braster. No la verde, será, ¿no? Exacto. Bueno, no he llegado ni a la primera, tú. Ya te he visto, te has metido ahí. No he llegado ni a la primera esta vez, tú. Ni a la primera. Voy a hacer una cosa, voy a probar, ¿eh? No sé si esto influirá. Mira, me caigo al charco, tú. No sé si esto influirá, pero voy a hacer una cosa. A ver, si viene bloqueado José, po. Voy a hacer rueda. Vale, mi problema, ya sé cuál es mi problema. No influye hacer rueda o no. No influye hacer rueda. Yo creo que esta vez me lo paso, Fargan, mira lo que te digo. Vale, esta vez no porque me he chocado. ¡Ah! He llegado a la amarilla, tío. Vale, me he chocado con el azul. Mi problema es que cojo poca velocidad en el azul, tío. Joder, Fargan, es que cuando sales tú de. Cuando salimos ahí. Juro. Va, se me tuerce. Ah, me quedo aquí. Está jodido, sí. Ya me he quedado aquí, ya no puedo hacer nada. Ostras, está difícil, ¿eh? A ver, se puede, pero después de muchos intentos, ¿sabes lo que te digo? Sí, se puede, pero después de muchos intentos. ¡Guau, tío! Miguel, un saludo, crack. Venga. Te lo estás pidiendo ya hace mucho tiempo. Uf, si se podía hacer una guarra, Braster, este sería nuestro momento, ¿eh? ¡Yeah! Braster, no encontrarás una guarrindonga por aquí para hacer, ¿no? A ver. Puedo buscar. Busca. Quien busca, encuentra, Braster.
Pero es que lo tengo. ¿El qué tienes? Pues el punto. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo tengo. Pues haciéndolo bien. ¿En serio? Lo he hecho todo bien. ¿Pero cómo lo has hecho? Bien. ¿Cómo has volado? ¿Cómo has volado? Mira, de la primera al azul sin empinar. Del azul a la amarilla empinando, ¿vale? Mate lo que tú te crees. Y de la amarilla a la verde, empinar muchísimo. Dejarte caer en la verde y seguir volando, ¿eh? Aquí lo acabo de hacer, no sé cómo explicárselo. Yo lo he hecho así, con esa mentalidad que te he dicho, bueno, lo he hecho. Pues Braster, yo creo que vamos a dejar el directito por aquí, porque esto yo no lo hago ni para atrás, tú. Ni para atrás. Como tú me digas. Y se la enseñamos, si quieres, a Stratum mañana para que le dé la risa. Vale, da un momentito, voy a ver lo que hay más para adelante, ¿vale? Y te digo si es chungale o no. ¡Uah! A ver. De momento lo que estoy viendo. De momento lo que estás viendo, ¿cómo es? De momento lo que estoy viendo no es difícil. No es difícil esto. Pero también porque. No sé, es que esto no es difícil. Ya está. No, creo que esta es la parte más difícil. Por lo menos, sí, de momento, hasta lo que llevamos de parkour, esto es lo más chungo, tío. Yo creo que también, Supongo que tiene una forma de hacerse, pero no sé. A ver, esto también tiene una forma de hacerse curiosa. Y te vas a meter de hostias para atrás. Hasta el carnet de identidad, ¿no? Yo lo estoy haciendo todo de golpe, la verdad. Pero es bastante fácil de hacer. Ya tengo 9 puntos. Ya tengo 10. Lo siguiente. ¡Ah! Si bien la madre que lo aquí viene lo difícil. Lo siguiente, hay que volar. Por una finura. ¿Cómo? ¿Volar? Hay que volar de finura en finura. Vale, no es muy fino. Joder, pero es pepino. José, pues se te ha ido la flapa, ¿eh? Se la ha ido, ya con esto se la ha ido. José, pues ya con esto. A ver, yo me he pasado carrera así. Que he tardado hora y 45 o así. Con eso te lo digo todo. No creo. ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo, Fargan? Que va, no puedo verte. Saca un francotirador. A ver. Desde ahí me ves. Creo. Sí, te veo. ¿Me ves, no? Sí. Sí, porque te estoy viendo yo. Sí. Voy a tirar tu moto. Vale, mira, ojo. ¿Me ves? Sí. Vale, pues tengo que volar hasta ahí. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Y seguir volando. Eso es una burlada, ¿eh? Ah, vale, José, pues ya te he pillado. Tienes que hacer. Hay que hacer un. Hostias, cabrón. estaba probando a ver si te explotaba. Sí, sí. Hostias, es muy difícil, ¿eh? Es jodidísimo. Por no decirte. Imposible no es. ¡Ah! ¡Ah! Estoy aquí, lo voy a intentar. ¡He volado! 30 centímetros, pero lo he volado. Y 3. Hay que hacer 3 tú de esta. Vale, yo me intento. Pues Fargan, lo que tú me digas. Sí, esto es complicado. Yo, si quieres, sigo. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Es que me cuesta mucho llegar al azul. Una vez llego al azul, tío. Pero me cuesta muchísimo. Es la azul la que más me cuesta llegar. Oh, tío. Es bastante chungo porque está muy torcido, Josepo. Es que lo ha hecho difícil porque está torcidísima. Nada. Más que mis santos huevos, hijo. ¡Buah! Josepo, te mato. Josepo, deberías ver a un creador que se llama Roque. ¿Vale? Tú pon... La Roca, de Rock. Tú buscas Roque. Y te dará una idea. De hecho, espérate, te voy a decir cómo se llama del todo.
La Roca se llama. Hace películas. Sí. También. Crea parkour y hace películas. Como tu prima. Joder, es que el azul, tío, me cuesta llegar al azul, tío. No sé cómo se llega al azul. Josepo, se llama Roque 247. Tú buscas Roque 247 en... Pero claro, son de PC. Son de PC, tío. Joder, he llegado, pero no bien. Me cuesta llegar al azul, tío. Al azul no sé, no le he pillado el truco, tío. No le he pillado el truco para llegar al azul. No le he pillado el truco para llegar al azul, tío. Pues eso, José, pues si tienes PC y... Y eso, Roque 247 y te busca sus carreras. Esas sí que son difíciles, tío. Si haces así, buah. Fargan no hace más carreras tuyas. Probablemente no, José. Pues. Yo necesito un punto, un término medio. Pero yo sí. Buah, tío, es que están chunguísimas, tío. Josepo. Es que es chungo, pelotillas. Porque es que te tuerces tanto, ¿sabes? Tienes que torcerte tanto que no calculas. Y está ahí la dificultad. Joder, yo el azul es mi archienemigo, tío. El azul es el que no puedo poner. En el azul tienes que caer bien. Vale, gracias, Braster. Ya está, me lo paso a la primera. Gracias. Era justo ahora lo que necesitaba, ¿eh? Prueba ahora, a ver si es verdad. No me lo he pasado. ¿No? Qué pena. No, una pena que tengamos que dejar el directo aquí, chicos. Pues nada, bueno, mañana se la enseñamos al Stratus. Se la enseñamos, solo para que la vean. Mañana yo no puedo estar. Es verdad que tú no estás mañana. No puedo, tío. Y el Wiki tampoco. A lo mejor mañana nos hacemos un si te ríes pierdes el Stratus y yo, fíjate. ¿Qué os parece? Poner por el chat, ¿qué os parece? Que hace mucho que no lo hacemos. ¿Qué os parece mañana un si te ríes pierdes en directo? Bueno, claro, hasta que la gente escuche en el directo, pues yo estoy esperando aquí que me respondan. ¡Buena, chicos! Buena esa. A ver, yo te digo cuando. Yo te digo cuando cortar, ¿eh? Vale. ¡Buena, chicos! Nos despedimos aquí, Josepo. Muy guapa la carrera, pero aquí si me hubieras puesto el azul, el este azul un poquito más cerca, lo hubieras petado. Así que nada, vamos a dejar la carrerita por aquí. Mañana tendremos un si te ríes, pierdes. Voy a comentar sobre el Stratus a ver si le apetece hacerlo. Yo supongo que sí, así que lo haremos. Y tendremos un si te ríes pierdes. Y ahora, como siempre, os dejaré con musiquita. Y podéis hablar por aquí por el chat y todo el rollo. Así que muchas gracias por acompañarme. ¿O no? Creo que ha habido otra. No sé si ha habido otra última donación. GameMax era la última. Fárgale la donación, es Dios mío. Vale, las voces ha donado y dice: el NF de Balastoy se paga a 10 euros, 100% real. Dale, Fargan. Como Braster no está en directo en Twitch, todas mis donaciones van a Braster. Braster, ¿cuándo será la brasganza contra Fargan? Es una rata de cloaca. Braster, hijo de Putin, comedonos, te donaba en el directo de Jurassic Park. Ah, que te donaba en el directo de Jurassic Park, ¿te acuerdas de él? Sí. Ah, vale, perfecto. Sí, pues por eso, a eso es lo que respondió. Ah, vale, perfecto. Pues nada, chicos, os dejo musiquita ahora. Terminará este directo y empezará otro con musiquita para los que se crean. Para los que queráis quedar por aquí y yo para irme al logopeda ahora que tengo cita. Así que nada, nos vemos. En el siguiente directo será mañana. Si te ríes, pierdes. Braster, ¿cuándo corto? ¿Me puedes avisar? Sí. Hasta luego, chao. La logopeda ahora que tengo cita. Así que nada, nos vemos. En el siguiente directo será mañana. Si te ríes, pierdes. Braster, ¿cuándo corto? ¿Me puedes avisar? Sí. Hasta luego, chao. Ya.